recientes, porque de hecho no era un recital para presentar ningún último disco, ¿no? El último fue, no sé si es Baires o Madrid, de 2008. Él dejó bien en claro que no necesita ninguna excusa para hacer vibrar a su público. Como les decía, bueno, se sumó The Killer Burritos al escenario. También estuvo presente Juan Carlos Baglietto. Y este sí fue un momento fantástico, ¿no? Donde el espíritu de la trova rosarina realmente regresó por una noche en el Luna Park. Fabiana Cantilo, también en los coros de otro de los temas. Una especie de homenaje en un momento a Charly García de parte de Fito Páez. Y un momento muy emotivo fue también cuando Fito Páez, solo con el piano, comenzó a tocar sus temas, los más fuertes, los más emotivos para todo el público, para sus fanáticos, que no paraban de corear los temas. Realmente se sintió una vibración muy linda en el Luna Park con un Fito que brilló, como les decía, acompañado de sus seres más queridos. Escuchamos un poquito. Impresionante, buenísimo lo de Fito Páez en el Luna Park. Obviamente hubieron estrellas sobre el escenario y también debajo, disfrutando de este show. Es el caso de M, que es muy amiga de Fito Páez. De hecho, hasta se la relacionó con él, ¿eh? Se hablaba de un romance. También se lo preguntamos, por supuesto. Ya sabemos que, bueno, ella también está brillando como actriz, está rodando Cabaret Deluxe. Bueno, de todo esto hablamos con M. Quería disfrutando el show de Fito Páez. Por supuesto, Luna Park. Luna Park, además tengo lindos recuerdos, acá vine de invitada de Diego Torres hace unos años, así que lindo volver al Luna Park. ¿Has estado en la trastienda con Fito? He estado en la trastienda con Fito, efectivamente, pero ahora vengo con mis amigas así a disfrutar un show, con mi familia. Un grupete de muchas chicas. Sí. Sí, salía de chicas. ¿Qué te parece esta música de Fito y cómo lo ves como artista? Ya sé que son muy amigos. Lo más, qué sé yo, uno de los mejores. Uno de los más grandes que tiene nuestro país, junto con Charly, con Julieta, así que siempre feliz de disfrutar la música. ¿Te reíste a pesar de los comentarios de ser amigos que digan que son novios? Sí, ya te dije, yo me reí, por supuesto, pero bueno, siempre comentarios así, o sea, por suerte en nuestro caso no lastimó a nadie, porque estamos los dos, digo, cercanamente también las personas que amamos, pero igual son comentarios que, como siempre, digo, pueden lastimar a familias y eso, por eso yo estoy medio en contra, pero nada, en este caso fue divertido porque era como ridículo. Bueno, pero una película, dijimos, bueno, no viajo. ¿Por qué además? ¿Qué sé yo? Pero bueno, nada. A seguir, son cosas que pasan. Bueno, sí. En este caso me pasó a mí, así que. ¿Filmando la película ya junto a Celeste? Filmando la película, Celeste en este momento debe estar disfrazada de Papá Noel. Uy, no, pero que no la vean menores, pobrecito. Para no me quiero disfrazar de Papá Noel. Ya empezamos la semana pasada, así que. Muy bueno, ¿no? La verdad que muy contentas. Lo mejor es disfrutar del show, gracias. Muy linda. Relajada, tranquila, disfrutó del show y no tuvo dudas en responder todo lo que Pía le preguntaba. Vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar un poco de información internacional. Y esta vez es el turno de Nicole Kidman, esta mujer que otra vez, bueno, hace que giren rumores alrededor de ella de embarazo, algunos dicen, porque se la vio de esta manera. Con su pelo natural, su cabello natural, ella es colorada, bueno, volvió a este tono de cabello junto a su pareja, bueno, salió y se la vio con una incipiente pancita, ¿no? Una pancita que ya, bueno, hizo pensar a todos que estaría esperando a su segundo hijo con Keith Urban. De hecho, algo que también levanta las sospechas es que dio de baja el proyecto que tenía con Woody Allen, iba a filmar junto a él y finalmente no lo hará, se iba a rodar la película este verano en Londres. Y bueno, esto no hizo más que acrecentar las especulaciones. Todo el mundo dice que ella estaría esperando otro niño. Sabemos que tiene una hija, Sunday Rose, que nació el 7 de julio de 2008. Y recordemos que la última vez que vimos a la pareja, bueno, estaban a los mismos, felices, sonrientes. Ahora ella apareció con esta pancita, con su cabello natural. No quiere rodar la próxima película que tenía en sus planes. Entonces todo el mundo ahora sospecha de este embarazo de Nicole Kidman. Bueno, de ser así, sería una gran noticia para la pareja, que tenía muchas ganas de agrandar la familia, ¿no? Ella hace mucho que deseaba ser madre. De hecho, tiene dos hijos adoptivos con Tom Cruise y esta bebita con Keith Urban. Bueno, se puede venir el cuarto hijo entonces
para Nicole Kidman. Ricky Martin, otro papá dedicado a sus hijos en este último periodo, bueno, vende